Mezcaltán, es dirigido por Sergio Eugenio García Pérez, que en estos momentos va a dedicar unas palabras para todos ustedes. Por favor, recibamos. El Ballet Folclórico Mezcaltitán es una compañía de danza folclórica de gobierno del estado de Nayarit, aproximadamente con 34 bailarines en escena, rico en toda la extensión de la palabra por su pureza en tradiciones y folclor, con una gran variedad de presentaciones locales, regionales, a nivel nacional e internacional. Tiene una antigüedad de aproximadamente desde 1962 hasta la fecha. El Ballet Folclórico tiene una gran variedad de mosaicos mexicanos que este presenta. Cabe mencionar el programa de leyendas y tradiciones del viejo Nayar, puramente del estado de Nayarit. Todas sus presentaciones son con la finalidad de promover lo real y lo tradicional de la cultura mexicana. Primeramente agradecer a todos ustedes el habernos acompañado, el haber podido aceptar el esfuerzo que hicimos, que hicieron Mexicanos Unidos para que viniéramos a esta ciudad y poderles ofrecer algo de lo que nos gusta hacer. Algo en lo que trabajamos, algo de lo que puede ser parte de nuestra nacionalidad, de nuestra formación, de nuestro espíritu mexicano. Y toda esa entrega, todo ese amor de bailarines, técnicos, utileros, vestuaristas, quedará sellada aquí con ustedes esta noche. Les agradecemos infinitamente lo que ustedes hacen con nosotros. Muchas gracias por su apoyo.
Buenas tardes, señores. Yo quisiera hacerles unas preguntas sobre qué opinan ustedes sobre el ballet Mezcaltitán. Fabuloso, simplemente fabuloso. En mi corta vida yo he tenido oportunidad de presenciar varios espectáculos de ballet folclórico y puedo con seguridad decir que este es el más fino que yo he podido lograr personalmente ver, en vivo, por supuesto. Pero no obstante, lo que trato de decir que no puedo, quiero decirles que sí, en realidad, en mi conocimiento sobre arte, música y expresión artística, este grupo tiene mucho que ofrecer. Es maravilloso. Yo quisiera saber, ¿qué opinas tú hacia el ballet Mezcaltitán? Me parece... ustedes hacen un trabajo así de bonito y me gusta mucho cómo bailan y todo eso. ¿Y alguna vez te gustaría a ti aprender nuestros bailes? Sí, yo siempre quisiera que yo fuera una bailarina, pero... sensación, todo es un gran honor para mí tenerlos aquí dentro de lo que nosotros podemos llevar a cabo. Aparte que para mí en lo personal es una gran ilusión el haberlos traído aquí, fue un sueño realizado, en otras palabras. ¿Tú esperabas ver el espectáculo del ballet Mezcaltitán así? Mira, yo tengo muchos años en trayectoria de folclore que conozco el ballet y creo que el ballet está súper bien, está en todo su esplendor en estos momentos. En muchos aspectos y en muchas partes del folclore me dejaron sorprendidísima, porque desconocía parte también. Ok, muchas gracias. La leyenda del niño dormido se basa en el nacimiento del nuevo mexicano, del nuevo ser. ¿Y qué más que un rebozo? Que es una prenda con la cual algunos fuimos abrigados cuando estuvimos muy, muy pequeños, ¿verdad? Me tocó a mí ser abrigado con rebozo. Y tiene una gran influencia, yo creo que en la vida del mexicano, porque las madres de nosotros son las que usan esta prenda y así poder... decir que ese rebozo, esa fuerza, ese sentido de protección no se debe de perder. Se hace el juego con el rebozo, en donde toma el carácter el rebozo del cordón umbilical, toma el carácter para poder el hombre sujetar a la mujer para que pueda dar el alumbramiento, después se convierte en el juego de amor, de conquista, de galanteo de la mujer hacia con el hombre y termina siendo el bebé, ¿verdad? El nuevo mexicano. Thank you.
Sí, hay otros grupos folclóricos en Tepid, hay muchos, y entre ellos pues estamos nosotros y por lo visto somos los mejores. ¿Qué es el más importante, el ballet de nosotros, el ballet Mezcaltitán, del gobierno del estado de Nayarit? Dentro de Nayarit, ya que representa al gobierno del estado, pertenecemos al gobierno de Nayarit, el ballet folclórico, y a ICANAY, al que es Instituto Cultural, Instituto Cultural y Artístico de Nayarit. Y pero sí hay otros grupos ahí en Tepid. En algunos de ellos ha pertenecido varios de nosotros del ballet. Otros iniciaron en este ballet, iniciaron bailando aquí, por ejemplo tú, ¿no? Pero otros venimos de otros grupos, tenemos ya tiempo bailando. El ballet folclórico se inicia con jóvenes inquietos que pretendían continuar estudiando danza folclórica. En alguna ocasión el gobierno del estado me ofreció la oportunidad de trabajar y me comisionaron al patronato del Teatro del Pueblo, donde recibí el apoyo de la señora Escalona, quien impulsó la iniciativa del ballet. De ahí fueron integrándose más alumnos, algunos alumnos míos de la secundaria, algunos excompañeros del grupo folclórico del cual pertenecía, la Universidad de Nayarit. Sí, mis primeras nociones de danza las recibí del maestro Jaime Buentello Bazán, que en paz descanse, quien dejó una gran trayectoria de su trabajo en todo el país, ¿verdad? No solo en nuestra región, de quien tuve yo y tengo los conocimientos hasta ahora. Inspirado en algunas cuestiones de rituales de los tarahumanas, como es el cambio de poder, y pues costó cierto trabajo tener todos los elementos, porque a veces, aunque se vive en México, es difícil tener todos los elementos de vestuario, de música, de información para poder hacer un cuadro así. Coreografía, maestro, llamó mucho la atención. ¿Cómo hace usted para explotar también el escenario con tanta gente y en un escenario reducido? Bueno, es un estudio o muchas veces es una inspiración. A veces me ha costado muchos días pensar a algo, o a veces no me ha costado nada. A veces he llegado y he hecho algo que se pueda hacer fácil.
A veces las mismas bailarinas o los bailarines inspiran algún movimiento o se retoma de ellos algún gesto o simplemente se llega a lograr que todos sientan el movimiento que hizo alguien, el movimiento que puede caracterizar. A mí me gusta mucho ver litografías, pinturas, fotografías de cómo es la forma física o cómo es el cómo se puede decir, la explotación del cuerpo en una fotografía y tratar de plasmar los movimientos con los bailarines. El trabajo de acercar al mundo, el trabajo de acercar al mundo la cultura mexicana, la cultura de un pueblo que tiene leyendas, que tiene tradiciones, que tiene costumbres, que tiene una gran cantidad de historia que representa nuestro máximo patrimonio, que en forma ancestral los indígenas se quedaron ahí y vivieron para engrandecer su espíritu, su alma, a través no solo de la danza, sino de la música, de muchísimas cosas. Es lo que nos motiva a nosotros, al Ballet Folclórico, a seguir continuando presentando este trabajo del maestro Jaime Buentello. Durante las funciones del ballet, mucha gente comentó acerca del entusiasmo y de la belleza con que bailaron nuestros bailables, con que representaron algunas de los bellos cuadros de nuestro folclore. Y esto es muy entendible si se piensa, como dije antes, que ellos son estudiantes que hacen esto simplemente por el amor a nuestro folclore. Y es algo en que ellos creen y que aman profundamente. Por lo tanto, esto se refleja en todas sus intervenciones y esto hace que el público se entusiasme también, se contagie de este entusiasmo. Hermosa Compostela, sin olvidar a
que canta. Pues yo pienso que fue una cosa muy buena, un suceso, porque de veras vi en las caras de todas las personas que fueron a ver el espectáculo que estaban bien emocionados y que les gustó mucho, al igual que a mí. Me hizo sentirme orgulloso de ser mexicano, latino, y de veras creo que es algo maravilloso, que fue muy bueno para Mexicanos Unidos. Mexicalditán, que quiere decir casa de los mexicanos. Mexicalditán es una isla que se encuentra ubicada en el estado de Nayarit, dentro del municipio de Santiago Ixcuintla. Es una isla que no pertenece a... No está en el mar, sino que está dentro de la tierra. Es en una zona de marismas, donde están los manglares, donde están los esteros. Y ahí mismo hace una isla en la afluencia de dos ríos, que son el río San Pedro y el río Santiago. Y hace una isla que se llama Mexicalditán, y de ahí proviene la palabra del ballet. ¿Cuál fue la idea de Mexicanos Unidos de traer el ballet folclórico Mexicalditán? Esta idea de traer el grupo Mexicalditán, el grupo Mexicalditán vino de la inquietud de traer grupos de folclor. Todos en general, la maestra Blanca, la maestra Patti y yo somos folcloristas también, damos clases de folclore y siempre hemos pensado y hemos apoyado el hecho de que el folclore mexicano también es muy educativo, puesto que da a la comunidad no solo de nuestro país sino extranjera el conocimiento de la cultura mexicana a través de la danza. Entonces, con ese pensamiento, la maestra Patti y la maestra Blanca fueron el pasado verano, en el 93, fueron a tomar unos cursos otra vez con el grupo Mexicalditán, y de ahí platicaron con el director Sergio, que para ponerse de acuerdo en que pudieran venir para estas fechas. Y de ahí se empezó a trabajar la idea y se empezó a organizar el que el grupo pudiera venir, y ya todo el trabajo se llevó a cabo consiguiéndoles estancia y todos los viáticos que fueran necesarios para que el grupo pudiera venir y presentarse en Albuquerque. Esa fue básicamente cómo empezó. Organización Mexicanos Unidos trajo para ustedes al ballet folclórico Mezcaltitán.